Y anoche se realizó el campeonato de baloncesto en el Seminario Jaime. A primera hora, el conjunto de Van Ronard, en lo que es la categoría de damas, se impuso a Luis Hato por 66-39. El primer tiempo ya había concluido 41-22. Este encuentro fue dirigido por los jueces de baloncesto, los señores William Gallardo y Tomás Mesones. En lo que concierne a la segunda presentación de los equipos, Halcones y Sporting Cristal, el primer tiempo favoreció al primero nombrado por 26-11, imponiéndose en forma definitiva por 51 el Halcones a 35 el Sporting Cristal. Bueno, y recordarles a ustedes que el entrenador del conjunto del Deportivo Halcones es Ernesto Tristán y Sporting Cristal Miguel Ramos. Los jueces en esta ocasión, César Castillo y Manuel Tábara. En lo que fue el partido de fondo, el campeón Deportivo Colán nuevamente se hizo de una victoria frente a Club Grau. En lo que fue la conducción del partido entre Alejandro Ramos y César Castillo, bastante aceptable, y la fecha habrá pues de continuar el día de mañana con tres encuentros, continuando hasta el próximo viernes con los partidos también que se generan a través de tres cotejos y lo que debe concernir la octava fecha. En unos momentos más les ofreceremos el carnet que debe jugarse el día de mañana.